Una dinámica de equipo eficaz es fundamental durante un intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada actuación individual y en la supervivencia del paciente. Cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el posible resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no sólo lo que hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y actuar como un equipo eficaz, sea cual sea su cometido dentro de este. para identificar una buena dinámica de equipo es útil comprender lo que ocurre cuando esta falla. Vamos a ver el siguiente ejemplo de mala dinámica de equipo y a buscar los aspectos que deben mejorar. 3 4 Gracias. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tenemos un varón adolescente con paro cardíaco. 18 19 Cuidado, cuidado. Oh. Muévelo. Muy bien. Alto, alto, alto. Todavía está atado a la camilla. Bien. Lo movemos a las tres. Uno. ¿listos? Dos. Tres. Cuando llegamos nos dijo que no se sentía muy bien. Empecemos y conectémoslo al monitor. Hay que ventilar. Ya le hemos administrado dos descargas. Una de ellas hace un minuto. Uno, Tenemos dos, que ponerle tres, una vía intravenosa. Cuatro, ¿Ya le han dado descargas? Seis, sí, diez, la última ocho, hace un minuto. Nueve, Jaime, tres, encárgate once. de las compresiones. Estoy bien, estoy bien. Muy bien, ya está, ya está. Uno. ¿Qué han hecho aparte de descargas? Solo soporte vital básico. Laura, ¿te puedes ocupar de la vía intravenosa? Bien. ¿Quién documenta? Carla. Ya voy. La situación que acaba de ver presentaba varios fallos de comunicación graves, el tipo de fallos que pueden hacer fracasar un intento de reanimación. Los buenos equipos no solo tienen experiencia médica y dominan las habilidades de reanimación, sino que se comunican con eficacia y aplican los aspectos clave de una dinámica de equipo eficaz. Dichos aspectos ayudan a los equipos a colaborar de la forma más eficiente. La American Heart Association ha agrupado los elementos de la dinámica de equipo en tres categorías. Funciones, qué comunicar y cómo comunicar. Vamos a repasarlas, comenzando por las funciones. Se deben establecer de inmediato funciones y responsabilidades claras. Cuando todos los miembros del equipo conocen sus tareas y responsabilidades durante un intento de reanimación, el equipo funciona. El líder del equipo debe definir con claridad y delegar las tareas según las competencias de cada miembro del equipo. Todos ellos deben conocer sus limitaciones y el líder del equipo debe estar al tanto de ellas. Los miembros del equipo deben pedir ayuda y consejo pronto, no esperar a que la situación sea grave. En ocasiones, un miembro del equipo o el líder podría tener que corregir acciones incorrectas o inapropiadas. Es importante tener tacto sobre todo si hay que corregir a un compañero antes de que cometa un error con un medicamento, dosis o intervención. La siguiente categoría es lo que se debe comunicar. El intercambio de información es un componente fundamental de un equipo eficaz. Los líderes del equipo deben recabar buenas ideas y pedir con frecuencia a los miembros del equipo que avisen de posibles omisiones. Resumir la información en voz alta es una buena forma de mantener un registro continuo de tratamiento y sirve para reevaluar el estado del paciente, las acciones realizadas y el progreso del equipo con respecto al protocolo. Esta técnica también ayuda a los miembros del equipo a adaptarse a los cambios del estado del paciente. La última categoría de la dinámica del equipo es cómo comunicarse. El circuito cerrado de comunicación es importante para el líder y los miembros del equipo. Cuando el líder da una orden, el miembro del equipo debe confirmar que la ha escuchado y comprendido. El líder debe llamar a los demás por su nombre y, si es posible, establecer contacto visual para asegurarse de que el miembro del equipo ha comprendido la orden antes de asignar más tareas. El miembro del equipo debe avisar al líder cuando haya finalizado la intervención. Los líderes y miembros del equipo deben usar mensajes claros. Un lenguaje claro y conciso ayuda a evitar malentendidos. Hablar con un tono de voz alto para entenderse, pero calmado y seguro, ayuda a los miembros del equipo a concentrarse en las tareas que realizan. Todos los miembros del equipo deben mostrar respeto mutuo y actitud profesional hacia los demás, sea cual sea su experiencia personal o entrenamiento. Las emociones pueden estar a flor de piel durante un intento de reanimación, por lo que es especialmente importante que el líder use un tono amable y controlado, evitando gritos y malos modos. No solo es importante saber qué hacer durante un paro cardíaco, sino que es igual de importante saber actuar como equipo llegado el caso. El debriefing en equipo es un componente importante de todo intento de reanimación. Intercambiar información durante el evento y realizar un debriefing al final Ayuda a los miembros del equipo a actuar mejor y también puede sacar a la luz aciertos y fallos del sistema. La implantación de programas de debriefing puede incluso mejorar la supervivencia del paciente tras un paro cardíaco. Veamos ahora la misma situación, pero con una buena dinámica de equipo. Trate de identificar cada uno de los elementos clave. Hola, acaba de llamar el SEM. Tienen a un varón de 16 años que ha entrado en paro cardíaco mientras venían. Lo están bajando y Patri está con ellos en la zona de ambulancias. Ella hará las ventilaciones. Jaime y Eva. ¿Se turnan en las primeras series de compresiones torácicas? Jaime, tú empiezas. Y Eva, tú lo conectas a los monitores y al desfibrilador. Sí, yo empiezo con las compresiones. Yo me encargo del monitor y el desfibrilador. Bien, gracias. Laura, ¿haces vía intravenosa y medicamentos? Sí, yo me encargo de ellos. Carla, tú registras. Yo registro. Bien. Hola, somos un equipo de SVB. Traemos a un varón de 16 años, paro cardíaco presenciado hace 3 minutos. Iniciamos compresiones, colocamos el DEA y realizamos descargas sin RCE. Segunda descarga a los 2 minutos sin cambios. La ventilación con bolsa ha sido sencilla. Ok, gracias. Lo movemos al llegar a 30. 28, 29, 30. Bien, 1, 2, 3. Muy bien, Miguel, yo me encargo de las compresiones. Bien, gracias. Buen relevo. Jaime y Eva, se alternan en las compresiones cada 2 minutos o antes si se cansan. ¿Tenemos la vía? No, la estoy preparando. Laura, si en el próximo no lo logras, prueba una vía intraósea. Bien, estoy registrando. Bien, el monitor está conectado. 28. 29, 30. Detén las compresiones. No noto pulso. Está en AESP. Sigue con la RCP. Intravenosa insertada y bola administrada. Bien. Carla, ¿me resumes las acciones que llevamos realizadas? Insertamos una vía intravenosa y conectamos un monitor. Como acaba de ver... Asignar las funciones del equipo y una buena comunicación brindan una respuesta rápida y organizada en una situación de emergencia. Las indicaciones claras y la comunicación eficaz entre los miembros del equipo generan un entorno que eleva la probabilidad de supervivencia del paciente. Ahora podrá analizar los elementos de una buena dinámica de equipo que ha observado en esta situación.